Gracias, Joel, por la compañía. Detallamos que hace pocos minutos el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, se encuentra leyendo un comunicado que hace segundos publicó el SNAI para detallar que sí se va a realizar el traslado del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, alrededor de la 1:30 p.m, por lo que se tiene establecido que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, suspenda la sesión en donde se tenía planteado dar a detalle el juicio político en contra de Terán y Maribel Barreno para que se vuelva a reinstalar a las 2:00 p.m. De lectura del mismo, por favor. Con su autorización, señor presidente, oficio número SNAI-SNAI-2024-0836-O de Quito Distrito Metropolitano, 17 de julio de 2024. Asunto de información respecto de comparecencia del PPL Terán Carrillo. El magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general de la Asamblea Nacional, notificó a este servicio de Estado con la convocatoria a la continuación de la sesión número 944 del Pleno de la Asamblea Nacional, que se llevará a cabo el día miércoles 17 de julio de 2024 a las 12 horas, con la finalidad de tratar el juicio político a Wilman Gabriel Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura. Al respecto, se organizó el operativo correspondiente, por lo que cumplo con informar que el PPL Wilman Terán llegará a la ciudad de Quito a las 13:30 aproximadamente de este miércoles 17 de julio de 2024.